Un día como hoy nacía Vilma Spindy Joyce. Santiago de Cuba, 7 de abril de 1930. Vilma Spin, una vida llena de ternura y coraje. Antes de 1959, burló a más de un esbirro batistiano con astucia e inteligencia, en las calles de su Santiago querido. Auxilió a compañeros de lucha heridos o perseguidos. Subió a la Sierra Maestra. Luego, posterior al triunfo de la Revolución, se encargó de levantar las banderas que claman por los derechos de la mujer. Participó en trabajos voluntarios, desfiles o movilizaciones. Fue una soldado intachable. Fue una mujer heredera de la estirpe de Mariana Grajales y Ana Betancourt. Hablamos de Vilma Spindy Joyce, la combatiente, la madre, la amiga, la heroína, la compañera de trabajo, la federada. O hablamos simplemente de Vilma. Una mujer que caló hondo en el corazón de los cubanos. Una mujer que, hoy 7 de abril, cumpliría 94 años de vida. La valiente colaboradora de Frank País, en la clandestinidad, la amiga inquebrantable de Fidel, la compañera en la vida de Raúl. Se entregó por completo a su trabajo, primero dentro de las filas del movimiento 26 de julio, luego como presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y como fundadora del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Describir su huella o caracterizar su obra es una tarea fácil y difícil a la vez. Fácil porque todos los cubanos saben cuánto hizo por la revolución, en especial por las mujeres y los niños, y difícil, porque aún no comprendemos de dónde sacaba fuerzas para cumplir cada tarea. Proponer ideas. Materializar sueños, dirigir, organizar y apoyar donde su presencia hiciera falta. Siempre con una sonrisa para transmitir seguridad y ecuanimidad ante los retos más grandes. Siempre con su voz, delicada y firme, para reclamar un papel activo e igualitario de la mujer, dentro de la sociedad. Materializó numerosas aspiraciones de la mujer cubana, que hoy son vitrinas de los logros alcanzados por dicho país. Así era Vilma, un huracán de ideas que a su paso dejaba la certeza del deber cumplido y la respuesta necesaria ante la misión encomendada. Hasta siempre.